Tomémonos un tinto, seamos amigos. En vivo y en directo, tiro el blanco. Ole, FECODE no ha dicho ni pío, ¿cierto? Se pronuncia y no para conveniencia de ellos. Cuadernos marcados por las disidencias de las FARC en el departamento de Nariño y los niños pues llegan pues, dentro de su inocencia. Y un enano mental me escribió en redes sociales, ¿y qué tiene que ver FECODE? Pues muy sencillo. Si llega un cuadernillo marcado a la institución educativa y se lo entregan a un niño, FECODE decir, venga, no utilicen las instituciones educativas para eso. Como mínimo debe hacerlo. Y así sea afuera, FECODE decir, nosotros no estamos permitiendo que esos cuadernillos o cuadernos marcados con las disidencias de la FARC se den, pero están callados. Pues, ¿cómo van a hablar? Pues, yo podría rajar menos de mi mamá, o de mi papá, o de mi patrón. Así de sencillo, así de claro. FECODE le puso plata al gobierno Petro. El gobierno Petro hoy está siendo permisivo con las disidencias de la FARC. Las disidencias de la FARC quieren coger y apretar a todo el mundo. Y colorín colorado, FECODE no se pronuncia. Pues claro, no es que está su patrón de por medio.